El conglomerado de Montserrat no es una roca sedimentaria de origen natural. Esto es un cuento del paradigma emitido, que para nada se ajusta a la realidad objetiva. Este material no es el resultado de largos procesos sedimentarios, no es el resultado de un gran cúmulo de piedras y arenas. Esta es una fábula que no se sostiene para nada ante las evidencias objetivas que se muestran. El conglomerado de Montserrat es un tipo de roca artificial, un hormigón sintético cuyas propiedades superan con creces a la fórmula del hormigón convencional de obra del siglo XXI. Empezando por la resistencia mecánica, el hormigón de Montserrat tiene la capacidad de soportar todas las cargas que se aplican sin agrietarse o romperse. Y esta es la evidencia, porque no se aprecia ni una sola fractura en esta obra arquitectónica. Tiene una antigüedad aproximada de 10.000 años y no presenta desperfectos. Por lo tanto, el hormigón de la civilización madre es infinitamente superior a las propiedades del actual hormigón de obra. La resistencia a la tracción del hormigón convencional, el hormigón actual, es 10 veces menor a su resistencia a la compresión. Y esto siempre ha sido un gran problema, porque seguimos utilizando la misma fórmula del hormigón del siglo XIX, el cemento Portland. Y por esta razón, el hormigón actual necesita incorporar varillas de acero de refuerzo para conformar el hormigón armado. Y el hormigón de Montserrat no necesita varillas de acero, en la medida que Montserrat es una estructura monolítica con 45 kilómetros cuadrados y con una altura de 1.264 metros. Por lo tanto, el hormigón de la civilización madre es infinitamente superior en todos los aspectos. Por esta razón, es imposible que las piedras y las arenas que arrastra un río puedan convertirse en el mejor hormigón de la historia de la humanidad. Si fuera tan fácil de explicar, los geólogos hubieran patentado la fórmula de este conglomerado u hormigón y serían más ricos que Rockefeller. Pero esta no es la realidad, porque el hormigón de Montserrat es mil veces superior al hormigón actual de obra, y los geólogos afirman saber cómo se creó este conglomerado a partir de piedras y arenas de río, pero son incapaces de reproducir la misma fórmula en un laboratorio. Sería un gran descubrimiento para la humanidad, la mejor fórmula para crear hormigón de todos los tiempos. Un hormigón que no necesita varillas de refuerzo y que resiste inalterable ante el paso de los milenios, pero son incapaces de reproducir la fórmula. Yo les doy arena de río y piedras, según dice su teoría sobre la génesis del conglomerado de Montserrat, y a ver si son capaces de reproducir el mismo material. Que demuestren las teorías con hechos objetivos, pero no pueden, porque siguen atrapados bajo un paradigma errado y obsoleto, que para nada se ajusta a la realidad. Y como podemos ver, estos enormes bloques carecen de varillas de acero de refuerzo y no se agrietan. Soportan la carga y las inclemencias meteorológicas sin ningún problema. Y esta es la realidad objetiva, todo aquello que podemos evaluar con nuestros ojos. Porque el hormigón sintético de Montserrat tiene una gran capacidad para resistir el paso del tiempo, una durabilidad extrema. La evidencia es que Montserrat sigue en pie y no se derrumba. Y esto es un hecho objetivo, porque el hormigón sintético de Montserrat tiene una gran capacidad para resistir el paso del tiempo, una durabilidad extrema. La evidencia es que Montserrat sigue en pie y no se derrumba. Y esto es un hecho objetivo. Otra forma diferente de hacer las cosas, que nada tiene que ver con nuestra ciencia o con nuestra forma de pensar. Nada de nada.
Oh, but,